Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guram Vesta Pansham Sri Rupam Chakra Jatam Sahagana Jagna Khantam Swam Sajivam Chaktaitam Sabhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadhana Janita Sri Vishakhanta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Significado: por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La vibración trascendental que se establece mediante el canto de Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el método sublime para revivir nuestra conciencia de Krishna. Como almas espirituales, todos somos originalmente entidades conscientes de Krishna, pero debido a nuestra asociación con la materia, desde tiempos inmemorables, nuestra conciencia de Krishna está ahora contaminada por la atmósfera material. La atmósfera material en la cual estamos viviendo ahora es llamada Maya o ilusión. Maya significa aquello que no es. ¿Y qué es esta ilusión? La ilusión es que estamos tratando de ser señores de la naturaleza material, cuando en realidad estamos bajo el hechizo de sus leyes astringentes. Cuando un sirviente trata artificialmente de imitar al amo todopoderoso, esto se llama ilusión. En este concepto de vida contaminado, todos estamos tratando de explotar los recursos de la naturaleza material. Pero en realidad, nos estamos volviendo más y más enredados en sus complejidades. Por lo tanto, aunque estamos ocupados en un duro esfuerzo por conquistar la naturaleza, somos cada vez más dependientes de ella. Este esfuerzo ilusorio contra la naturaleza material puede ser detenido de inmediato al revivir nuestra conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna no es una imposición artificial en la mente. Esta conciencia es la energía original de la entidad viviente. Cuando escuchamos la vibración trascendental, esta conciencia es revivida. Y este proceso es recomendado para esta era por las autoridades. También, por la experiencia práctica, uno puede percibir que por cantar este Maha Mantra o el gran canto para la liberación,
uno puede de inmediato sentir un éxtasis trascendental viniendo del estrato espiritual. Y cuando uno está de hecho en el plano espiritual, sobrepasando los estados de los sentidos, mente e inteligencia, uno está situado en el plano trascendental. Este canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es establecido directamente de la plataforma espiritual. Así es que esta vibración trascendental sobrepasa todos los estratos bajos de conciencia sensorial, mental e intelectual. Por lo tanto, no hay necesidad de entender el lenguaje del mantra, ni tampoco hay necesidad alguna de especulación mental o ajuste intelectual para cantar este maha mantra. Brota automáticamente de la plataforma espiritual y, como tal, todos pueden tomar parte en el canto sin cualificación alguna y bailar en éxtasis. Lo hemos visto en la práctica. Incluso un niño puede tomar parte en el canto, o inclusive un perro puede hacerlo. Por supuesto, a aquel que está muy enredado en la vida materialista, le toma un poco más de tiempo llegar al punto, pero incluso tal hombre materialmente grueso es elevado muy rápidamente a la plataforma espiritual. Cuando el mantra es cantado por un devoto puro, amante del Señor, tiene la mayor eficacia sobre los oyentes, y como tal, este canto debería ser escuchado de labios de un devoto puro del Señor, de tal manera que se puedan alcanzar efectos inmediatos. Hasta donde se pueda, el canto de labios de no devotos debe ser evitado. La leche tocada por los labios de una serpiente tiene efectos venenosos. La palabra Hara es la forma de dirigirse a la energía del Señor, y las palabras Krishna y Rama son formas de dirigirse al Señor mismo. Ambos, Krishna y Rama, significan el placer supremo. Y Hara es la suprema energía del placer del Señor, cambiando a Hare en el vocativo. La suprema energía de placer del Señor nos ayuda a alcanzar al Señor. La energía material, llamada Maya, es también una de las múltiples energías del Señor. Y nosotros, las entidades vivientes, también somos la energía, energía marginal del Señor. Las entidades vivientes son descritas como superiores a la energía material. Cuando la energía superior está en contacto con la energía inferior, surge una situación incompatible. Pero cuando la energía superior marginal está en contacto con la energía superior llamada Hara, la entidad viviente se establece en su condición feliz y normal. Estas tres palabras, Hare, Krishna y Rama, son las semillas trascendentales del Maha Mantra. El canto es un llamado espiritual al Señor y a su energía interna, Hara, para que le brinden protección al alma condicionada. Este canto es exactamente como el llanto genuino de un niño que llama a su madre. Madre Hara ayuda al devoto a obtener la gracia del Padre Supremo, Hari o Krishna, y el Señor se revela a sí mismo al devoto que canta este mantra con sinceridad. Por lo tanto, ningún otro medio de iluminación espiritual es tan eficaz en esta era como cantar el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.